Buenas noches a todos, bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero, muchas gracias por la asistencia. Antes de darle la palabra a Julián y a Felipe, les quiero recordar que el jueves también tenemos programación, siempre tenemos programación martes y jueves, y el jueves vamos a estar en el claustro con Fama, con la materia oscura, el éter del siglo XXI, por Tomás Ateo. También quiero recordarles que Lo Doy Porque Quiero vive del aporte voluntario, entonces va a pasar un tarrito para el aporte voluntario y otra cajita con calcas, el que quiera pues como tomar. Bueno, ahora sí, démosle la bienvenida a Julián y a Felipe, que nos van a hablar del sexo casual con Tinder a las relaciones significativas con plural. Bienvenidos. Buenas noches, mi nombre es Julián Acuña, me acompaña Felipe. Nosotros queremos contarle una historia pues, que hemos vivido personal, Felipe y yo, y es muy en relación a cómo interactuamos con las personas y cómo podemos construir, siendo cada uno a partir de lo que nos define. Desde que somos muy pequeñitos, siempre queremos encontrar cosas, somos muy curiosos. Por lo general siempre queremos encontrar algo que nos defina como personas. Pueden ser los hábitos que nos definan, pueden ser los valores que nos inculcaron en nuestro hogar, o pueden ser los intereses, esos hobbies, esas pasiones que cada uno encuentra muy joven, encuentra a lo largo de su vida. Pues particularmente mi historia, yo cuando estaba en el colegio, finales del colegio, cuando tenía 13, 14 años, me gustaba mucho el metal, pues era muy metalero. Pues menos mal aquí no hay ningún metalero, pero los metaleros tendemos a ser muy conservadores musicalmente hablando. O sea, creemos que nuestra música es la mejor del mundo y que no hay nada mejor que el metal. Yo tenía esa pasión que era muy grande para mí y se juntó que en ese momento en mi casa compraron el primer computador, que era esos Acer Beige. Yo tuve como dos cosas, que era mi pasión por la música, que era el metal, y encontré algo que yo no conocía, que era la tecnología, que era el internet, que eran los computadores, que era conectarme con personas que no estaban cerca de donde yo estaba, y compartir cosas. Entonces ya tenía ese interés muy, muy fijo, que era el metal, y este nuevo interés que era la tecnología. Y en ese momento yo me encontré con algo, o sea, me gustan dos cosas mucho, y empecé como por mi cuenta propia empezar a aprenderlas, a manejarlas y en ese momento tenía 16, 15 años y pude a través de ese interés conocer a muchas personas, a las bandas más importantes del metal en ese momento en la escena local que llamábamos en Medellín, entrevisté a las mejores bandas, hice el sitio que llegó a convertirse en el portal más importante de metal en esa época. Que en esa época no había YouTube, no había Facebook, eran muy páginas web, la gente se comunicaba por correo. Entonces gracias a eso, esa pasión que yo tuve por el metal, la tecnología, que la conocí en ese momento, pude conectarme con muchas personas y crear algo muy bacano inicialmente cuando estaba comenzando el internet. Entonces en esa pequeña historia, que realmente no es nada, pues porque es una historia, un experimento, una experiencia que yo tuve cuando tenía 16 años, hay tres pilares que son muy importantes. Por un lado, esos intereses, esas pasiones que cada uno tiene, que en cierta forma es un pilar importante de qué nos define. Por el otro lado, cómo nos conectamos con las personas gracias a esos intereses, a esas pasiones que nos definen y que tenemos, y que sentimos muy, muy importantes para nosotros. Y por último, cómo conectamos esas dos cosas. O sea, en ese momento yo tenía la tecnología permitió conectar esos dos elementos que para mí eran muy importantes. Entonces, digamos, Plural, que Plural es un emprendimiento, es una startup, es una pasión que varias personas construimos, tiene un hilo conductor enfocado en esos tres pilares, esos intereses que nos definen, las personas que nos conectan, cómo a través de un medio, que en este caso es la tecnología, las podemos conectar. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de esos pilares para que vayamos entendiendo un poquito del propósito de por qué estamos aquí, por qué nació Plural. Cuando la gente se conecta, crea grandes cosas.
pues no se compara con lo pequeño que yo hice en el sitio de Metal, sino que cuando une sus pasiones pueden crear realmente grandes cosas y transformar sus vidas, las vidas de otros y las vidas de la humanidad en general. Lo hicieron los hermanos Wright a principios de este siglo, lo hicieron los Beatles, que transformaron la música, nos impactaron a todos con lo que hacían. Lo hicieron Watson y Crick, que nos mostraron en la estructura y los bloques específicos del ADN y lo que forma la naturaleza de la vida. Lo hicieron Larry Page y Sergey Brin, que nos muestran cómo accedemos a Internet, la puerta de Internet y cómo accedemos a la información. Todos ellos lograron cosas gracias a sus pasiones. Esas pasiones los unieron para cambiar la vida de los seres humanos. Entonces, de esos tres pilares, intereses, conexiones y medio, que es la tecnología, vamos a hablar un poquitico. Los intereses, hay cientos de miles de estudios que prueban que los intereses nos hacen más felices. O sea, si pasamos tiempo dedicado a nuestros intereses, si somos capaces de encontrar eso que nos inspira, podemos ser muy felices. Ya sea haciendo ejercicio, pasando tiempo con nuestras familias, jugando ajedrez, haciendo deporte extremo, todos esos intereses nos aportan para que seamos felices. Muchas veces el día a día nos consume nuestros trabajos, no tenemos el tiempo de pensar en eso que realmente nos gusta, eso que realmente nos apasiona. Y es una parte fundamental de que lo que nos hace realmente felices, esos intereses, esas pasiones. En ese aspecto les quisiéramos que preguntar a alguien o a varios, ¿qué intereses creen que los definen o que los marcan como qué persona? ¿O sienten que los une con otras personas? Desde lo personal, de compartir con la familia, con los amigos, o quizás en ese grupo más cercano no encuentran con quién compartir, no sé, era un interés en particular que quieran hablar. Ignacio. Ignacio. La tecnología, astronomía. Por aquí hay alguno. La fotografía. La música y el alcohol. ¿La música qué? Y el alcohol. Unidas las dos. Okay. Entonces, bueno, todos tenemos intereses, todos tenemos cosas que nos apasionan. Ya vemos esa primera parte. Nosotros no somos nosotros si no estamos con otras personas. Uno solo no es. No es con que está interactuando con otras personas. Por eso es tan importante las conexiones. La humanidad ha llegado a donde está en este momento porque somos hipersociales, somos extremadamente sociales. Y hemos podido convivir millones y millones de seres humanos en este planeta gracias a esa característica que tenemos de ser sociales. También hay muchos estudios, como en el caso de los intereses, que apoyan que el hecho de hacer conexiones con otras personas nos da plenitud y nos da felicidad. Cuando una persona está sola, está, digamos, muy confinada por mucho tiempo, tiende a segregar mucho cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y eso pega directamente en la salud. Si una persona genera por mucho tiempo crónicamente cortisol, tiene enfermedades cardíacas, tiene afecciones diferentes. Por eso es importante el contacto con otras personas, compartir con otras personas. Igualmente, el tema de conectarnos y comunicarnos con otros es desafiante. El hecho de estar con la conversación con alguien implica me enfoque en muchas cosas, que yo tenga en cuenta muchas variables, y eso entrena el cerebro para que siempre esté atento. El tema de yo escuchar a alguien, de leerlo, cómo se mueve, qué está pensando, nos permite afianzar el cerebro que funcione de una mejor manera. Por otro lado, ya por temas muy instintivos, nosotros queremos siempre estar con alguien, ya sea porque instintivamente un oso nos va a cazar, un mamú nos va a cazar, y si somos más, pues es más fácil que lo contrarrestemos. O si queremos conseguir comida, recolectar comida, pues es más fácil que lo haga con una persona, con varias personas, que lo haga solo, es por temas de eficiencia. Entonces, el hecho de estar unidos también nos permite manejarnos y funcionar de una mejor manera. Y si uno sabe, si quiere tener una relación, que es la antipasual. Y también, bueno, puede que ahora que estamos en política y hablamos con alguien y nos choca lo que dice o no vamos a votar por su candidato, o en el trabajo está alguien que no nos cae muy bien, eso también nos reta y nos ayuda a crecer si lo sabemos manejar. Eso nos ayuda a crecer y saber manejar esos momentos, así sean, si uno los ve negativos,
para que crezcamos. Entonces también cuando hay esos momentos de tensión también nos sirve. En general las conexiones pues funcionan, y si esas conexiones las tenemos con los intereses, pueden ser muy potentes para crear muchas cosas. Y ya viene el tercer elemento, que es el de la tecnología, es el medio de cómo unimos estas dos cosas. Quizás el ejemplo más importante en este tema de relaciones, así suene muy cliché, es el tema de yo encontrar a alguien con el que quiera tener una relación. No necesariamente amistad, sino más sentimental. Hay personas que buscan mucho eso, y gran parte de nosotros lo hacemos. Entonces, vamos a mirar el medio desde el punto de vista de las relaciones que tenemos con otras personas. Esta necesidad de conectarnos y establecer relaciones con otros viene desde que existimos, o sea, desde que el ser humano es ser humano. Y desde el siglo XVII, que había un medio, que en ese momento eran los periódicos, las personas buscaban lo mismo que nosotros podemos buscar en una aplicación, es conectarnos con otros. En un periódico que salió en Gran Bretaña a finales del siglo XVII, acá pues podemos ver algo que publicó una persona de 30 años, que estaba buscando, que tenía una buena propiedad y que buscaba una bella joven con una fortuna superior a 300 pounds, que 300 pounds ahora pueden ser 300.000 pounds. O sea, el man quería realmente pues alguien que lo mantuviese. Y vemos que desde esta época, desde el siglo XVII, desde que existen esos medios, la gente lo buscaba y lo utilizaba para satisfacer sus necesidades. En el siglo XIX lo mismo, habían gacetas específicas en estos temas de encontrar personas con las que convivir que se dedicaban exclusivamente a eso, y eran muy famosas y la gente las usaba, a pesar de que había una sociedad que las veía como parias a las personas que usaban eso. Que puede ser que a mediados del año 2000 la gente todavía lo ve un poco así, pero ya cada vez se está quitando un poquito ese estigma. En los 60, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, después de en medio del movimiento hippie, IBM, pues, que era, digamos, en ese momento el pilar en temas de tecnología, permitió que muchas personas ya empezaran a unir el tema de las relaciones con la tecnología. En ese momento crearon algo que se llamaba Operación Match, que costaba $3, que le permitió a una persona, al pagar esos $3, tener una lista de personas que eran compatibles directamente con ellos. Digamos, ese fue el primer hito en temas de cómo la tecnología podía unir a personas con intereses o afinidades iguales. Ya en los años 90 y 2000, pues no sé si recuerdan mucho el capítulo de Los Simpsons en el que Flanders se muere la esposa, Homero hasta cierta manera la asesina, y él monta un video en VHS para conseguir una pareja. Digamos, es un poco lo que hacemos ahora, pero muy manual. Yo mando un video VHS a una empresa, esa empresa lo distribuye y las personas interesadas lo ven. Entonces, en ese momento se hacía muy manual, pero era la misma necesidad que la gente estaba pidiendo. Luego del boom tecnológico de internet vinieron muchos sitios especializados en estos temas. La gente antes lo hacía a través de foros o chats, pero buscaban la forma para suplir esa necesidad de conectarse con alguien que era importante para ellos. Y ya vino el año 2010, el tema de la explosión de los celulares inteligentes, y ya Felipe le va a contar un poquito de cómo se unió todo este tema. Bueno, en esta época quizás empieza ese que tabú que antes había, que uno conoce una tía solterona, una amiga que quizás conoció un extranjero por ese tipo de páginas que era mucho más, digamos, oculto, y surge lo que es Tinder, Happen, de hecho como 20, 15 más, como las más reconocidas, y Tinder surge de una conversación de dos amigos que son muy galanes, que cada fin de semana salen a conquistar chicas, pero muchas veces se encuentran una chica que está sola o un grupo de chicas que están sola y no están buscando interactuar con hombres, están solas o quieren interactuar entre ellas y no quieren conversar con nadie ni se encuentran de peligrar. Entonces uno le dice al otro, bueno, y si yo quizás supiera de la intención que ella tiene por mí, que yo le gusto y no es tan invasivo con el espacio de ella, ¿por qué no creamos algo que sea como un medio que ella le dé me gusta, yo le gusto? Ahí como que hay un permiso implícito para que se inicie un diálogo y nos conocemos. Y una simple charla sobre lo que es Tinder,
en este momento tiene más de 50 millones de usuarios y está valorada más de 1,000 millones de dólares. Y Happe es una plataforma que lo que hace es que todos en algún momento hemos visto a alguien en la calle que nos gusta. Y me dice, yo quisiera conocer a esa persona y me la quisiera volver a cruzar. Entonces lo que él hace es, a partir de un punto de referenciación, mirar en qué punto estoy con una persona y en un círculo, en un radio de 250 metros, muestra qué personas me he cruzado en esta ciudad, en otro país, y ahí te salen. Entonces son iniciativas que lo que busca es conectar personas a partir del punto de ubicación en el que yo me encuentro. Pero pues siempre con un interés, digamos, muy claro en cuanto a lo sexual y lo que se tiene tal. Bueno, y como les contaba Pipe, también hubo un boom en ese tipo de cosas. Entonces ya hay aplicaciones de ese tipo para judíos, para negros, para asiáticos, para cualquier cantidad de cosas que ustedes imaginen, siempre va a haber una aplicación que los una, que los conecte. Aquí vamos, sí tenemos audio. Bueno, ahí sí se escucha un poco. Este es un video que se ha enfocado a los campireños estadounidenses. El tipo pregunta que dónde están las chicas de la ciudad. Entonces, para cualquier tipo de cosas que existan, pues siempre va a haber una respuesta que nos conecte. Es una necesidad inherente de los seres humanos. Bueno, listo, ahora vamos a hablar un poquito de cifras. Ya tenemos esos tres pilares, tenemos claro los intereses, como parte fundamental de lo que somos. Tenemos el tema de las conexiones, que estos intereses por sí solos no van a ser tan poderosos como si se conectan, y el medio que nos permite que fluya todo bien y que se conecte de la mejor manera. Bueno, en cuanto a cifras, tenemos que el 40% de las personas hoy en día utilizó la plataforma de citas. Digamos que son más los hombres quienes usan ese tipo de plataformas, aunque por lo medio no es que sea mucho la diferencia. 52% hombres, 47% mujeres. Las mujeres tienden más a buscar relaciones más significativas, a buscar una amistad, un diálogo, que los hombres por razones ya muy claras. Y encontramos que el 30% de las personas que usan plataformas como Tinder, como Happen, no están buscando ni sexo, ni algo casual, ni algo sentimental, sino que simplemente quieren conocer a alguien con quien hablar, tener una amistad para hablar del tema más vano, al tema más profundo que siente y que no comparte con nadie más. Y el 50% lo hace literalmente por despacho, por compartir y perder un tiempo de ocio mirando y que pasando el dedo a quien le gusta y quien no le gusta. Y en este lado tenemos dos historias. Me tocó quizás la más superficial, que fui el general del que inició con todo el cuento de plural, y comienza con una idea de que uno es más joven, uno quiere conocer a todo el mundo, quiere interactuar de todas las formas, no le interesa nada más. Entonces surge como esa inquietud ya a los 25-26 años. Bueno, quizás siento que debo empezar a tener relaciones más significativas con intereses mucho más claros. Vengo del Valle para Antioquia, para Medellín, comienzo a usar las plataformas como Tinder, como Happen, primero para validar el concepto que tenía, pero esa validación se me convirtió en una época de conquista, donde empecé a salir con muchas chicas, interactuar, compartir. Obviamente hay muchas historias, muchas anécdotas y todo lo demás, pero en medio de eso empiezo a encontrar que hay muchas chicas, personas con un perfil muy alto, simplemente llegan viernes en la noche y no tienen con quién tomar una cerveza, o porque sus amigas ya están casadas, los amigos ya tienen un hogar, se sienten solas y no querían un chico por una noche o simplemente un novio, sino simplemente hablar con alguien de un tema que les parecería interesante y empezar a construir una amistad. Y es en esa fase cuando ya comienzo a interactuar con más personas. Y una vez escribo por un grupo de startup de Colombia, tengo una idea sobre un tema para conocer personas y para mí por eso me contestan en diferentes partes. Es en ese instante donde conozco a Jorge. Entonces Jorge ya nos contará cómo fue que nos conocimos y cómo fue que se dio la dinámica que validó de alguna forma esa idea que yo tenía en ese momento.
jefes. Yo soy costeño y eres sistemas de profesión. Y pues así como lo nombra Felipe, en el grupo de Facebook de Startups Colombia, hice una publicación de que quería tener una red, que quería crear un emprendimiento. Estaba recién llegando de la costa acá, hace tres años. Y pues le escribí, le dije que me interesaba lo que había planteado ahí. Y desde ese comentario empezamos a hablar por Messenger y de Facebook, y nos citamos en un café, como a los días estábamos hablando en un café, nos sentamos en compartes y hablábamos, empezamos a hablar de los proyectos que tenía, tenía muchas ideas, muchas cosas, porque ahí donde lo ven tiene como esa cabeza, como que tiene un laboratorio de ideas. Entonces como que empezamos a aterrizar cosas, porque yo estaba muy relacionado con la tecnología, soy ingeniero de sistema de información, y estaba involucrado con el tema de emprendimiento. Y básicamente esa primera validación de él hacer como esa publicación y de poder encontrarme en un lugar físico, poder hablar y demás, fue quizás la primera validación de nosotros arriesgarnos también a iniciar con Plural, porque luego seguimos haciendo encuentros que eran manuales, porque hacíamos un poco forms y la gente se inscribía dependiendo de los gustos o los intereses. Nos citábamos en un restaurante, en una pizzería o algo así, y funcionaba. La gente nos decía, nos gusta tener este tipo de encuentros y hablar con personas que no estén dentro de nuestro círculo social, pero que tienen afinidades con nuestros gustos, con nuestros intereses. Y yo creo que esa fue como la primera validación de Plural, y así nació Plural. Sí, o sea, como alguien del Valle del Cauca, alguien de la costa, dos hombres que no tenían ninguna intención más que simplemente hablar, conversamos como 4 horas. Porque más que Jorge y Felipe, quien estaba hablando en ese momento por el lado de cada uno, eran los intereses y las intenciones que cada uno tenía en torno al emprendimiento, la tecnología, ideas. Entonces fue como una forma de validar esa idea que tenía, y quizás durante un tiempo se escondió por otras búsquedas más que superficiales, por eso es el título. Pero entonces pues me enfocaba esa búsqueda, y ahí entonces conecto con Julián, ya Juli nos contará la historia de él. Bueno, listo. En cuanto a mi historia, pues yo tuve un momento en la vida que me apasioné mucho por conocer, pues era muy curioso, me gustaban muchas cosas, desde la literatura, la astronomía, en cierto momento lo hice, la literatura, y eso me asombró mucho, o sea, conocer realmente el mundo en el que estamos y la riqueza que hay a nivel de cosas que podemos aprender y conocer, es realmente impactante. Yo en ese momento tenía, ya les conté la pasión por la música, dejé de ser metalero, menos mal lo hice, porque el metalero es una persona muy cerrada, pude expandir mis conocimientos musicales mucho más. Y yo intentaba, pues obviamente conocía por internet, pero yo vengo de un área también que es de ingeniería, o sea, yo soy ingeniero químico. Y la gente que yo conocía no tenía relación directa con música, o al menos de la música popular que todos hemos escuchado. Entonces yo tenía como ese interés muy grande por la música y no tenía como esa forma de compartirlo con alguien directamente. Entonces busqué diferentes métodos, no sé si alguno llegó a utilizar las FM, que es un sitio que existe, pero ya estaba un poco en decadencia, que realmente pudo ser el Spotify de hoy, pero quizás no fueron capaces de verlo. Pero un sitio que te permitía conectarte con personas con gustos similares, conocer un gusto similar y aprender de los gustos de grupos o bandas específicas que yo no conocía, pero que esta persona tenía. También llegué al punto, pues cuando abrí mi cuenta de Facebook en esa época, me gustaban muchos compositores de música clásica contemporánea, y casualmente ellos tenían cuentas de Facebook, y yo los agregaba. A veces, después de alguna borrachera un viernes, yo no tenía nada que hacer, y ellos por lo general estaban en Europa, y yo hablaba con ellos, y podía compartir con ellos, a pesar de que era distante, tenía la posibilidad de hablar y chatear con ellos, y para mí era muy gratificante. Yo le hacía un montón de preguntas un poco absurdas, porque igual estaba como medio ebrio, pero igual era muy interesante la respuesta que ellos tenían. Incluso hubo uno que es uno de los compositores pues, de ese ámbito, como si fuera la Rihanna pues, del mundo de la música clásica, que alguna vez le pasó un video que era de unas tribus africanas que tenían unos sonidos muy particulares,
Entonces el tipo me dijo, ah, gracias, pues gracias por compartírmelo. Como una hora después, él lo puso en Facebook, lo posteó, diciendo que iba a hacer un encore de la obra que estaba componiendo sobre ese video. Obviamente ni siquiera me dio el crédito, pero en parte yo me sentí orgulloso, pues, de haber influenciado, pues, un compositor. Entonces yo tenía ese gusto, no podía compartirlo directamente, pero buscaba de alguna manera esos métodos para poder hacerlo. Igual que la literatura, me gustaba mucho el tema de la pauta física, pero en mi grupo social yo no encontraba a nadie que le gustara la pauta física. Y ahora también es difícil hacerlo. Entonces es buscar, Goodreads es una plataforma que compró Amazon, que te permite compartir, digamos, libros y demás con personas, pero también tenía sus limitantes, o sea, no te permite como ese contacto tan directo, como esa interacción para poder intercambiar ese tipo de información. Bueno, les conté pues el tema de la música, el otro tema era la tecnología, y con un grupo de amigos con los que yo había trabajado, decidimos armar una empresa de tecnología que se llama LabCaos. Con LabCaos lo que queríamos era absorber ideas que tenían personas que tuvieran una base tecnológica y asociarnos con ellos y crear empresas. Casualmente en una de las empresas donde yo trabajaba, la novia, la esposa de una de mis compañeras era prima de Felipe. Entonces esa red de contactos permitió que Felipe y yo nos conociéramos junto con Jorge, junto con dos compañeros con los que armamos LabCaos y pudiéramos pensar en plural. Ahorita les contamos un poquito sobre el tema. Y eso hizo que esa pasión, esos intereses que teníamos todos se unieran y nos sintiéramos identificados con ellos. Eso fue hace alrededor de un año, es cuando el tema de plural. Entonces, digamos, con esto queríamos contarles un resumen de cómo había sido un poco el trasfondo de por qué nosotros creamos plural, desde el tema de los intereses, el tema de las conexiones, el tema de la tecnología en general nos facilita la vida si la sabemos manejar. Cómo a raíz de eso nació plural. Que plural es un servicio que nos permite conectarnos a partir de los intereses. Les vamos a contar un poquitico, nosotros ya tenemos una aplicación lanzada en las tiendas para que ustedes la puedan utilizar. Realmente la aplicación es para ustedes, es una versión muy preliminar, pero si ustedes la pueden ensayar, nos pueden ayudar a construirla para mejorar mucho mejor el servicio que nosotros queremos ofrecerles. Y el cuento es muy esto, o sea, yo acabo de leer un libro y el libro me gusta mucho, pero yo no tengo con quién compartirlo, porque no conozco a nadie que le guste. O quiero ir a una obra en el Matacandelas y no tengo a nadie que le guste el teatro y no voy porque no tengo con quién hacerlo, o si voy, voy a disfrutarlo, pero es diferente que si lo hiciera con otra persona. O si vino mi grupo favorito a Bogotá y el viaje es costoso y es difícil ir, pero no tengo con nadie con quien ir, pues va a ser más difícil que yo pueda disfrutar ese interés. Entonces lo que hicimos fue identificar eso, o sea, a veces es difícil conozcamos personas que tengan esos intereses que realmente nos gustan, que nuestro círculo social no lo tiene, sino que lo tienen personas que no están dentro de él. Además de eso, nosotros muchas veces nos encontramos en lugares, nos encontramos en eventos, como en este, en una conferencia, en un concierto, y también es como esos intereses los podemos unir a estos lugares que nos están ofreciendo algo relacionado con eso. Entonces, digamos que a partir de esa necesidad tiramos plural y nos permite conectar a esas personas con intereses comunes, que esas personas puedan verse realmente cara a cara en lugares específicos donde puedan compartir ese interés. Este, digamos, es el experimento que estamos haciendo. Está en versión beta, lo pueden bajar en las tiendas, se pueden registrar fácilmente con Facebook, pueden elegir sus intereses, digamos, desde unos intereses preliminares. Nosotros no queremos, digamos, cosificar a la gente, de pronto un poco como lo hace Tinder y todas las otras aplicaciones, que te presentan una imagen muy grande de las personas, tú simplemente la desechas como si fuera un objeto, o sea, te fijas en la parte superficial simplemente. Nosotros no mostramos una foto, sino que mostramos la foto desenfocada, mostramos un perfil, un diagrama, algo que nos explique a qué le gusta a la persona, cuáles son sus intereses, qué la define en general. Y de esa manera yo puedo decidir si me interesa o no. Si hay un interés mutuo, puedo ver su foto, puedo chatear con ella
y puedo encontrarme con esa persona en un lugar específico para poder compartir ese interés. Aquí, como les decía Felipe, no tiene que ser que sea hombre o mujer, puede ser hombres que les guste la Champions, puede ser hombres que les guste jugar PlayStation, o sea, no tiene que ser algo, digamos, sentimental. Se trata es de poder compartir esos intereses que tenemos en común. Sí, porque encontramos que quizás ese contexto que tiene Tinder, que tiene Happn, que tiene otras plataformas, y yo me veo con un hombre, pues quizás me dicen, bueno, soy gay o no soy gay, eso no importa. Pero igual entonces va a ser como el contexto ahí implícito, que dice, bueno, a mí no me importa configurar si alguien es gay, si alguien es ateo, si alguien es creyente, si alguien es lo que se sea. Porque al final también no me interesa ese aspecto sentimental o superficial, sino simplemente a través de ese tema que nos conecta como seres humanos. Entonces desde ahí como que se rompe ese estigma. Tampoco se puede de alguna forma delimitar por edades. Es decir, me quiero ver con alguien joven o con alguien anciano. Los intereses no conocen de edades. Me puedo ver con alguien de 20 años, con alguien de 50, y tener un muy buen diálogo, una buena charla sobre el tema que nos encanta y que nos une. El tema es eso, nosotros como Plural queremos que la gente comparta, que la gente crezca, que haga crecer a otros, que inspire a otros. Hay personas que no tienen un interés, que no saben de pronto las posibilidades que ofrece el mundo y otras personas se lo pueden hacer ver. Entonces, digamos, ese es el sentido que nosotros tenemos con Plural. O sea, apenas estamos comenzando, nos gustaría que lo probaran, la sesión un poco, pero realmente no estamos vendiendo nada, es un servicio para ustedes. Y nos gustaría que lo probaran, que pensaran si les sirve o no les sirve, puede que no les sirva, eso está bien, puede que les sirva, que nos ayuden a construir. Pueden pues, buscar en las tiendas de Apple o Android Plural, o pueden visitar, si esto me deja pasar, pueden visitar la página que es el Plural, ser Plural, y poder descargar la aplicación. Ya listo, eso era lo que decidíamos contando. Y en historia que me tocó mucho de una persona que era muy introvertida, un ingeniero de sistemas que era muy introvertido y le costaba mucho tener un diálogo con una persona de manera fluida. Porque quizás, bueno, salió como unas dos veces con dos chicas por Tinder y empezaba con él, bueno, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y qué me cuentas? No, pues, okay. Y llegaba un punto que el diálogo se perdía. Pero entonces en una de los experimentos que se hizo de sentarlo con alguien para que hablara de temas de programación, de software, es un test, pero entonces pudo hablar con alguien de la manera más fluida, de la manera más tranquila, y ser el mismo, y sentir que estaba hablando de lo que le gusta, de lo que es experto, de una forma mucho más tranquila, simplemente con un contexto de sentir quizás no le gusto, quizás soy feo, quizás, o sea, estaba pensando antes en otras cosas, pero lo estaba haciendo él. Y al final es eso, o sea, lo que somos, lo que nos gusta, es lo que nos define como personas, más allá de cómo nos veamos, de qué aparentemos ser. Entonces, ese fue como esa historia y ese mensaje que se nos quedó, y por eso nos surgió todo este tema de transportar. No sé si tenía alguna pregunta. Estoy pensando, y a mí me parece que el tema político, futbolístico, y de si me gustan las mujeres o no, son intereses. ¿Por qué no incluirlos? En ese momento no lo tenemos, pero es lo que te mencionaba. Nosotros tenemos una versión preliminar. Si como esa necesidad que vos tenés la tiene mucha gente, la tenemos. Pues en este momento, por ejemplo, me gustaría mucho sentarme a hablar con alguien de político. En el momento más. Bueno, tenemos dentro de la plataforma unas categorías, que ustedes tienen unas categorías. Tenemos dentro de la parte, si no me equivoco, de artes, tenemos una parte de ciencias políticas. Tú puedes compartir y hablar con. O sea, antes de yo decir soy de X, candidato, soy de X, pero si tú hicieras el hecho de que de 10, listo, no es que yo sea verde, tú de rojo, y ya, estoy listo. Este es verde porque tiene esas ideas, este rojo. Estas ideas siempre desde el respeto por lo que piensa el otro y es el otro. Ahí ya nos aclaraba claramente, de alguna forma, las diferencias de lo que es como de persona. Entonces, hay temas que pueden ser muy superficiales, como el fútbol, o te vayan mucho más preguntas, uno debería sentir y compartir con nuestras formas. Y es más, si no encuentras el interés que tú quieres, entre los que ya hay, por sobre la parte de derecho más, puedes describir ese interés que tú sientes, que te interesa mucho por la redundancia, lo puedes colocar. Para que haya una realimentación de la base de datos.
claro. Es una pregunta así que ya no sé. La no sé ya que... Para mí y la serie para él. No, ya. Siempre tuve esa... Ese complejo. Bueno, complejo, pues la música, pues es la música. Y además es como el tema del cliché disfrazaditos todos, no, incluso me gustaba hasta el punto, pues. Pero no, no. Y la otra es, para registrarte en el en ese momento, sí. Pero sí. Porque no te puede cargar cuenta fácil. Si lo digo, por ejemplo, si Juan me dice que lo revise con Facebook, te da rabia. Esta versión es preliminar y la hacemos fácil como para validar pues, esta idea realmente le toca a la gente, funciona para la gente. Pero obviamente después vamos a tener con Google, o si quieres con tu correo también vas a poder hacerlo. Entonces, inicialmente es así, pero obviamente después ya abre. No, siempre es que a mí me compartir una cosa a través de la aplicación y que te comparta por todo el resto de cosas. Ah, no, pero ahí te sale que nos comparte. Sí, o sea, exacto, y te da como ese. Y el Facebook no comparte nada, el link que se comparte tu Facebook. Ah, exacto. No, igual te sale ahí, digamos, ahí está el botón de Facebook, te dice eso. Nada. Que no se va a publicar nada más. Yo, más de un problema de Facebook. O sea, el tema de Facebook es muy pragmático, o sea, es práctico. Pues simplemente es una forma fácil de que una persona se registre sin hacer mucho esfuerzo. Obviamente hay gente reticente a eso, pero lo vamos a tener en cuenta. En esta primera versión lo tenemos así. Probablemente cuando avancemos y la aplicación crezca, vamos a prescindir de Facebook. Ya no necesitamos a Facebook porque nos facilita eso. Y de pronto Facebook, pues él sí habla de relaciones significativas, pero él lo habla muy bien desde el punto de vista de yo pues, tener una novia o yo buscar una pareja. Igual tú ves la foto y ves como muchas cosas que usan las otras aplicaciones. Nosotros no tenemos ese foco, o sea, el foco es, no te centres en lo que es la persona superficialmente, sino en lo que es a nivel de sus intereses y sus gustos. Y es más, lo que hace es, toma los intereses de la página que tú le diste, me gusta, y yo sé que le di me gusta a páginas hace 5 años, pero ahorita digo, ¿en qué momento le di me gusta a esa página? Entonces hace todo el tema del match con páginas que ahorita digo y qué página más X, eso no soy yo. Entonces él se basa, eso es donde gusta, que entre tú y yo tenemos páginas en común, en algún momento, o sea, ahorita o hace 5 o 10 años, y hace match para que te salga. Igual hay un tema ahí complicado por lo que pasó ahorita con el tema de los datos, entonces esa credibilidad que tiene Facebook en cuanto a los datos está, digamos, que un poquito de dicho. La intención es que la persona de manera implícita pues lo haga y coloque a mí me gusta esto para conocer gente que me gusta eso. Entonces ahí no hay como una trampa, no hay como una como un cuento extraño de probar tanto, ¿no? Es lo que yo soy, quiero conocer gente así. Pues por lo menos lo que quiero compartir es que soy, pues. Exacto. Yo tengo el interés, sí. No quiero compartir. Ahora el tema, y quizás lo compartas con alguien en un diálogo con un tema que era muy diferente a ese tema que inicialmente fue lo que lo asumió. Sí. El encuentro se llamaba del sexo ocasional. ¿A qué? El sexo casual con Tinder a las relaciones significativas con Tinder. ¿Por qué se llamaba así? El sexo casual con Tinder a las relaciones significativas con Tinder. ¿Surge primero? ¿Cómo así? Sí. Ah, bueno, no sabes qué es Tinder. Tinder es una aplicación que lo que busca es qué personas. Tinder es llamado en inglés, o sea, ya un significado más de qué pasión. Se cuenten, se conozcan y tengan relaciones casuales o simplemente amistades o novios, pero el origen inicialmente es de eso. De conocer chicas en un bar, en un lugar, una noche loca. Entonces, parte como de la experiencia. En el momento que yo llego nuevo a la ciudad y no conozco a nadie, tengo una idea, pero simplemente veo una idea, empiezo a conocer muchas personas. Y puede ser esa dinámica, Medellín, las paisas, uno solo. Es como que todo se conecta para que pase. Entonces es como una experiencia donde luego pues el trato de conciencia, y bueno, ya conozco mucha gente que me dice, no es que yo con Tinder, no para tener novio ni para tener un encuentro casual. Y
cositas muy interesantes, de la oportunidad con las personas, como ese día que he tocado, como les dije, es en la noche tener con quién hablar, que es simplemente estar con alguien a hablar, es muy interesante de un tema que yo le interesaba. Entonces de ahí es como es un tema ahí como de juego de palabras. Entonces, de la historia mía, a la historia de Julián, y nosotros conectamos y proponemos algo mucho más real, mucho más humano, simplemente me vea lindo, me vea feo, que algo loco, que algo mucho más real. ¿Alguien más tiene un comentario? Yo te recomiendo una historia. Una historia. Divertida. Pues, bueno, para los que tenían que escribir a las 2 de la mañana, en medio de una borrachera, me la presenté a contar con alguien, para tener una noche muy loca y escribir así de la nada, sin haberte dicho me voy a notar, sino simplemente llegar de manera explícita, veamos, en una noche loca. Así pasó más, pero ¿qué hacer? Y otra más interesante fue conocer a alguien, como les conté, una persona que tenía un puesto muy importante, una empresa muy importante aquí en Medellín, y traté todo un día, y me dice, listo, encontremos este lugar, conversemos, y te invito a una pizza para que podamos. Una persona que tiene un cargo ejecutivo, dos maestrías, profesor de una universidad, me decía, es un pez en el ojito con quien hablar. No me interesa salir con cualquier fulano, que yo no sienta una afinidad intelectual y mental. Entonces conversamos, espero que una buena charla, un buen momento. Está como buen momento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, mamá. Recordarles nuevamente el jueves, están todos invitados, 7 de la noche, claustro con fama, la materia oscura, el éter del siglo XXI. Gracias por asistir.